Alerta por posible reclutamiento en más de 4 departamentos. La Defensoría del Pueblo advierte que alrededor de 49 comunidades están en riesgo de ser desplazadas de manera forzosa debido a los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, los grupos indígenas, AWA y AFRU, las más afectadas por hostigamientos. Posible riesgo de reclutamiento y desplazamiento forzado en departamentos como Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Putumayo tras combates entre grupos armados. Así lo manifestó el defensor del pueblo Carlos Camargo, quien dio una alerta temprana a todas las autoridades para que prioricen la situación de orden público en los municipios. La principal causa de estas amenazas se debe a los enfrentamientos de bandas ilegales. En Buenaventura, tras los hechos ocurridos el pasado 30 de agosto, las autoridades junto a la Defensoría concluyeron que el riesgo se origina por una división interna del grupo al margen de la ley conocido como La Local, que ordena a otras dos bandas con los nombres de Chotas y Los Espartanos. El defensor afirma que solo en Nariño existen 49 comunidades en riesgo, lo que serían 7.822 personas en peligro de amenazas y hostigamientos. Mientras que en el departamento de Valle del Cauca fueron revisados 24 municipios que estarían al borde de sufrir vulneraciones a los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo le hace un llamado a las organizaciones para dejar a la población civil al margen de estas confrontaciones y empezar espacios de diálogos hacia la paz. Algunos mecanismos para reforzar el acompañamiento a las comunidades afectadas. Le reiteramos nuestro llamado a las autoridades municipales y departamentales para atender las recomendaciones que hacemos en cada una de las alertas tempranas, recordando que las alertas tempranas son herramientas eminentemente preventivas. Hacemos un llamado a los grupos armados ilegales y a las organizaciones criminales a dejar al margen de las confrontaciones a la población civil. Bueno, las cifras son preocupantes. Hablamos de más de 130 hostigamientos a la comunidad en el departamento o en zonas como Cauca y Valle del Cauca, solo en lo que va este año. Los expertos hablan que tras las disputas de los grupos armados ilegales se generan confinamientos. Andrés, los saludo. Estadísticas y sobre todo hablemos de otros motivos de estas amenazas a la gente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es. Pues es que son 134 hostigamientos reportados, lo que va corrido de este 2022. En el Valle del Cauca, que es el principal departamento afectado, se han evidenciado en solo 16 municipios de esta región. Los expertos opinan que esto no es algo nuevo por parte de las bandas delincuenciales. Estas son las cifras. En el último año se han registrado 134 hostigamientos a la fuerza pública, más de lo que fue en el año 2021, con un total de 117 hechos reportados según cifras del Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos. Los departamentos más afectados son Cauca con 16 municipios y Valle del Cauca con 11 municipios que alertaron hostigamientos, seguido de Sucre con alrededor de 8 municipios y Bolívar con 7 municipios, de acuerdo con el informe de Mecanismo Unificado a la JEP. Estos hostigamientos se deben a bandas criminales que, según el derecho internacional humanitario, en 2021 el Clan del Golfo presentó 157 posibles infracciones contra los derechos humanos, frente a 149 de las disidencias de la guerrilla y 123 del ELN. Bien, y es que Cable Noticias consultó con analistas en seguridad para hablar sobre este tema en específico, y ellos le piden al gobierno nacional que pueda priorizar este tema lo más pronto posible. Este fenómeno no es nuevo. Que desafortunadamente hay grupos criminales organizados, financiados por el narcotráfico detrás de esto, y que demanda un reto muy grande para el proyecto de la paz total que nos presenta el señor Petro en su programa de gobierno, para el cumplimiento de los planes de desarrollo que debe tener el gobierno nacional, local y regional en cada zona del país, y para la integración de Colombia en un nuevo entorno, en una época de pospandemia y de crisis económica. Lo sucedido en los últimos días no solo que invita a la reflexión, sino a la acción. Esto no es menor, estamos hablando de situaciones preocupantes en la protección de la vida, pero también que no hay garantías estatales en el territorio. Tiene que parar urgentemente lo que está pasando. La intervención del Estado no debe ser solo militar, sino hay que considerar que lo que hay allí es una gobernanza criminal, precisamente porque nunca ha llegado proceso de educación, de salud, de gobierno, de la posibilidad de que el Estado responda y la ciudadanía quedando en la mitad de toda esta terrible situación.